Muy buenos días, tardes, noches. Quique Martínez con ustedes. Esto es Sobre el Mundo. Y el día de hoy tenemos un programa algo diferente, algo demandante. Y le rogamos, antes que todo, a toda la gente bonita de aquí de Chihuahua, de todo el estado, que estamos tratando de hacer algo que se vuelva muy compartible, viral, si lo quieren ustedes llamar. Porque la situación de nuestra entidad, de nuestro bello estado, de nuestras bellas ciudades de aquí de Chihuahua, pues ya se está llegando a un punto en el que no queremos que se vuelva a repetir aquellos años de la gran inseguridad donde, Dios mío, casi faltaba que se diera toque de queda para no poder salir en las noches o estar tranquilamente caminando por las calles sin que se suscitara, pues no sé, asaltos, balaceras, que se topara uno con encobijados, con muertos, con... Ustedes pueden ponerle el nombre que quisieran. Este video es para tratar de llegar a usted, a la gente, y también a las autoridades, al gobierno que tenemos ahora, al señor gobernador Javier Corral, que le decimos, le exigimos, le pedimos respetuosamente que realmente está llegando este estado a una situación muy insostenible, señor gobernador. Estamos volviendo a esos tiempos en los que ya la gente está temiendo otra vez por su seguridad, lo cual es muy, muy reprobable. Todo lo que ha pasado en Villa Ahumada, aquí en Chihuahua capital, en Cuauhtémoc, en Parral, en todas las entidades que usted mejor que nosotros sabe, todo lo que está pasando, las cuestiones están saliendo de las manos y las promesas de campaña, pues ya no, digamos que ya ahorita las promesas ya no existen. Nada más le pedimos que haga su trabajo, pero bien, y que, digo, no está solo usted nada más en el gobierno, no lo estamos poniendo a irse a agarrar una patrulla y a dar vueltas por la ciudad, no, pero tiene todas las organizaciones a su mano, tiene todas las cartas, todo el poder, se supone que debe tener más poder usted que todo lo que está pasando, todo lo malo. Si realmente se pusieran a analizar un programa de seguridad en serio, pues de verdad que sería algo muy genial. Porque la gente de Chihuahua merece respeto, merece seguridad, merece resultados. Resultados que usted había prometido que se iban a llegar. Sin embargo, ya lleva algunos meses como gobernador y las cuestiones en cuestión de seguridad, estoy hablando nada más, están mucho peor. Y para todos es visible. Ya no es cuestión de que, ay, es que los medios de comunicación exageran. Por favor, no nos hagamos. Estamos hablando como personas adultas. Toda la gente que está viendo este video, jóvenes o adultos, somos ciudadanos y somos parte de este estado. Entonces, realmente merecemos respeto, merecemos resultados. No necesitamos ser influyentes. Qué bueno que se está resolviendo el caso del asesinato de Andrea Fie. Qué bueno. Lo de Miroslava, bueno, pues ahí como que ahí va. Entonces, nosotros como ciudadanos normales, comunes y corrientes, ¿qué esperamos? Bueno, usted piénselo y díganos. Ojalá que este video llegue a mucha gente, que se haga algo viral, que no se hagan las cuestiones virales como esta, disculpen la palabra, la pendeja esta de la Mars, que, ah, sí, no manches, ya dejó la escuela y se vuelve viral por todo México, ahora le llaman que es una influencer por pendejadas de este tipo. Ah, pero cuando se tratan de hacer cuestiones como estas, que se piden resultados de manera muy respetable, pero también que la gente que nos está viendo, que nos apoye en algo que realmente es para ustedes, es para toda la comunidad, para todo México, bueno, en este caso, para todos los chihuahuenses, todos los que vivimos en este estado hermoso, toda esta gente hermosa que se friega el lomo todos los días salen a trabajar para darles un poquito de lo que se merece su familia, sus hijos, su esposa, su esposo,
¿Y qué es lo único, que es lo mínimo que se merece? Es que puedan salir a la ciudad, al parque, al centro, al donde ustedes quieran, que puedan salir con tranquilidad, con seguridad, de que puedan no estar pensando nada más, hijo de tu madre, a ver que no nos vaya a tocar la próxima balacera, que pueda ir al banco a gusto a sacar el dinero, ir a pagar, que no me vayan a asaltar, que no estén metidos a lo mejor la policía o los tránsitos o no sé qué, que nos estén vigilando. O sea, llega un momento en el que, Dios mío, se vuelve uno paranoico, porque ya no sabe si el gobierno está de nuestro lado o están para quién sabe qué lado, o nada más para el lado de ustedes. Por favor, les pedimos que se vuelva esto muy compartible entre su comunidad, entre su familia, entre sus amigos. Así como comparten cosas alegres, cosas tristes a lo mejor, chistes. Compartan este video, por favor. Es para ustedes. Es para que llegue a las manos adecuadas, que la gente esté informada, que la gente sepa que no están solos, no estamos solos, ni ustedes, ni yo, ni nadie, ni sus familias. Que merecemos ser escuchados, no nada más que se vea en un escrito, sino también que vea la gente que nos interesa, que hay gente como ustedes, como yo, que tenemos ya algún rato teniendo un canal de YouTube y que nos interesa realmente lo que está sucediendo y que queremos resultados, no queremos que se lleguen a las próximas votaciones y ahí sí nos prometan toda la luna y las estrellas, todo bañado de miel, bien padre. Ah, pero sí, ya llevamos bastantes mesecitos en el gobierno y las cosas van de mal a súper peor. ¿Dónde están los resultados? ¿Dónde está el hombre que hablaba con unos antes de ser gobernador? ¿Dónde está? ¿O no está la cosa tan sencilla? Salga a decirnos que la cosa no está tan sencilla, pero que está viendo opciones, o no sé. No se hagan los valientes, no se hagan los que yo lo sé todo, yo soy el gobernador, yo lo sé todo, por eso estoy aquí. No, es un humano, y tan humano es de que no está dando resultados. De veras, debería de hacerse algo en el sistema, deberíamos de hacer algo para que si el gobierno no está dando resultados, vámonos a la ingada, porque no está sirviendo. Debe de haber alguien entonces capacitado. Hay mucha gente que pudiera dar resultados mucho mejor de lo que nos están dando resultados ahora. Entonces, de veras, a mitad de gobierno, a mitad de los tiempos de gobierno, no estaba hablando nada más de presidentes municipales, gobernadores o hasta el presidente. De todos los funcionarios públicos, que si se ve una persona déspota, órale, que haya un organismo totalmente privado que pudiera hacer este control para que el gobierno, que no está dando resultados, vámonos. Que si vemos una persona, ya ven a los burócratas mentados que nos ven con ojos de superioridad, y como si les estuviéramos pidiendo prestado, con todo respeto. En serio, hay mucha gente déspota, mucha gente que le vale madres, porque ya tienen el trabajo, ya lo tienen ahí a todo dar. ¿Y nosotros qué? Claro, también nosotros tenemos mucho la culpa, porque en lugar de compartir cosas que no valen la pena, deberíamos de compartir este tipo de cosas, videos realmente que nos pueden traer un beneficio, que pudieran despertarnos un poquito del letargo que traemos y decir, órale, es que deberíamos de ser parte de la solución, y la solución es movernos, que el gobierno nos vea que nos movemos, que no nos gusta cómo nos están tratando y los resultados que nos están dando, los cuales son nulos. Eso sí, inaugurando esto, inaugurando aquello, conferencias, congresos, la madre. Mientras que la gente común y corriente, que salen en el camión, que no encuentran un transporte público decente, etcétera, etcétera. La falta de agua aquí en la capital de Chihuahua, están las tuberías para la madre. El desabasto también de la gasolina, de repente ahora que ya se... olvídense que se liberan los precios de la gasolina. Oh, agárrense.
resultados. No le estamos pidiendo que le dé a la gente 100% de la población trabajo ni que nos ponga casa gratis. Estamos pidiendo resultados a la seguridad, a la vida digna de cada uno de los chihuahuenses en todo el estado. No estoy hablando de la capital, no estoy hablando de Juárez nada más, ni de Cuauhtémoc, ni de Parral, de todo el estado. Por favor, señores y señores, aquí están pasando todas nuestras redes sociales. Les pedimos que compartan este video. Es con ganas de ayudarnos a todos, a mi familia. Piensen en su familia, en sus amigos, en sus hijos, sobrinos, en toda la gente que ustedes quieren. Es por nosotros lo que estamos haciendo esto, no por nadie más. Y si nos conocen perfectamente, nosotros no tenemos partido. Somos ciudadanos primero que nada y somos mexicanos y chihuahuenses. Eso es el único partido que deberíamos de tener. Que nos vaya bien a todos. Estar tranquilos todos. Tener seguridad todos. No pedimos nada del otro mundo. Son los derechos básicos para vivir una vida digna. Muchas gracias por sintonizarnos. Nos vemos en la próxima. Que estén muy bien. Gracias y por favor compartan este video. Hasta la próxima.